Bueno, mi nombre es Ana Cecilia Herrera, tengo aquí en la parroquia ya 16 años, repartiendo sonrisas. Empezó aquí en la parroquia San Lucas, desde antes que fuera parroquia, ¿no? Como sabemos, todos los cristianos tenemos que también ser solidarios. Empezamos aquí en sectores cercas, como en Bastión Popular, dentro de la ciudad de Guayaquil. Al ver que nuestros compañeros, que nuestros hermanos de las distintas parroquias ahora hacen muchos apostolados, pues empezamos a salir también ya fuera de la ciudad a sectores marginados, como Santa Elena, como Babahoyo, a hacer este tipo de ayuda social que nos enriquece el alma. No es solamente que llevamos algo, pues no, como decía el padre hoy en la mañana, sino que nosotros también recibimos mucho. Siempre trabajamos con sacerdotes que trabajan durante el año dentro de cada parroquia o dentro de cada sitio donde vamos, ¿no? Para poder llevar la ayuda año a año. Llevamos 15 años en este apostolado y también hacemos un apostolado en el Asilo Hogar San José de enero a noviembre. Y en diciembre llevamos repartiendo sonrisa a los sitios más alejados y más vulnerables. ¿Cuántos voluntarios viajan hoy y participan de esta actividad? Normalmente hoy viajamos aproximadamente 60 personas para poder armar allá todo lo que es el trabajo. Pero normalmente dentro de la parroquia trabajan los grupos de la parroquia, siempre con el padre que está en la parroquia, ¿no? Y todas las personas que conformamos Parroquia San Lucas. Listo. ¿Por qué se coge esta comunidad? ¿Cómo llegan a ella? Bueno, llegamos a esta comunidad porque el padre encargado que está allá es el padre Milton Mejía. Él trabajó en este sector por mucho tiempo, en el área de Anconcito, en el área de Santa Elena. Entonces, él conoce muchos sectores vulnerables de esa área. Por eso hemos acogido este año en la comunidad de Sube y Baja. Franklin Kazán Ayervide. Pertenezco al grupo pastoral Mariano Juan Pablo II, en el cual ya llevamos desde el 2011 integrando el grupo. No soy de cerca de la parroquia, viví en Vergeles cuando inicié aquí el grupo y me parece una situación muy importante. Aparte benéfica, espiritual, como dice nuestro refrán, repartiendo sonrisas, llegar con amor
y mucha alegría a los niños de escasos recursos. También hemos estado en el Hogar San José con los abuelitos cada mes celebrándole, cada último domingo de cada mes celebrábamos el cumpleaños de los abuelitos que cumplían años, ¿verdad? O sacándoles una sonrisa, una alegría, de los cuales ellos se sienten solos. Nosotros con nuestra compañía y con nuestros eventos que se les realiza al grupo, tratarles que ellos se sientan felices y alegres, que no están abandonados. ¿Qué tal este viaje acá, esta comunidad? ¿Cómo ha sido la experiencia? Una experiencia muy bonita, le cuento, un lugar muy apartado. Le digo apartado porque de la carretera principal, que es la Vía de la Costa, hasta acá nos hemos tirado casi una hora y media o dos. El camino un poquito no tan adecuado como para vehículos nuevos, pero igual lo importante es llegar con esa alegría, con ese amor, con esa llevar esa felicidad y entregarle a los niños, enseñarle a los niños cuál es el motivo de estas fechas en las cuales recordamos el nacimiento de nuestro hermano Jesús, hijo de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, bendito sea Dios, se había invitado y preparado también con tantas familias que con su generosidad se ha hecho posible en este domingo 19 de diciembre. Aquí estamos en la comuna del Azúcar, en el recinto Sube y Baja. Bendito sea Dios con los niños, con las familias. Queremos compartir con el apostolado repartiendo sonrisas y queremos también agradecerles y elevar nuestra oración en esta Navidad para tantas familias que generosamente han hecho posible, a pesar de tantas dificultades que hemos tenido, pero con la gracia de Dios todo se puede, confiando en Dios todo se puede. Así que también saludando a todos aquellos que nos han bendecido con su generosidad, que esta Navidad que el niño Jesús les acompañe siempre y les proteja. Muchas gracias. Bueno, siempre la Navidad es una invitación para la generosidad, para con Dios, porque si somos generosos con Él, también somos capaces de compartir con las personas que nos rodean, con los niños en especial. También la Navidad es reconocer la grandeza de la criatura, de ser también pequeños niños, o la inocencia del niño también nos recuerda la inocencia de Jesús. La Navidad también es una expresión de vida, de renovar nuestra vida, renovar nuestro amor. También la Navidad es una búsqueda frecuente, una búsqueda sincera para hallar la paz del corazón. Mi nombre es Oscar Castañeda, pertenezco al Movimiento Juan 23 de la Parroquia San Lucas Evangelista. ¿Y qué tiempo apoyando en esta actividad en Repartiendo Sonrisas? Bueno, en esta actividad para mí es el primer año que yo participo en esta actividad.
¿Qué tal ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia es muy gratificante, ya que te das cuenta de que hay muchas más personas de que tienen más necesidades que cuando uno tenemos en nuestra propia casa. Hay personas que necesitan de todo el apoyo de los demás seres humanos que vemos, que tenemos la posibilidad de tener un techo, una casa, un alimento todos los días. ¿En qué área te apoyaste aquí en este tipo de organización? Bueno, yo ayudé repartiendo oficios para poder conseguir lo que son donaciones de dulces, arroz, por ahí con los jefes de mi madre, mi familia mismo, que le pedí unas donaciones. Bueno, pues que nunca olviden que siempre tenemos personas más necesitadas y que siempre va a haber alguien tocándoles la puerta, pidiéndoles que una ayuda, una colaboración, que no se olviden que Jesús nos está buscando y que debemos de irlo a buscar y encontrarlo en aquellos que necesitan más de nosotros. Yo pertenezco al Grupo Juvenil San Juan Pablo II de la Parroquia San Lucas. La verdad ha sido una experiencia muy bonita, muy trabajadora. Tanto nosotros hemos aprendido que se pone esfuerzo en cada cosa que queremos hacer, en especial cuando se trata de Dios. Ha sido un poco cansado, pero ¿para qué? La satisfacción de ver a personas con una sonrisa porque tienen programas y cosas así. Es muy bonito. El mensaje de Navidad para que la gente, así como ustedes, en este tiempo se dedica a compartir, sea generosa, ¿qué le dirías? Que en Navidad, no todo lo demás, si hubo algo malo, si hubo peleas, en Navidad es hora de dejarlo de lado. La verdad, nosotros hoy aprendimos que compartir es muy importante, que hay personas en comunidades que no tienen, pero que son felices con poco. Y que aprendamos a que con poco debemos apreciar lo que Dios nos quiere dar, acercarnos más a Él, tanto a nosotros como a nuestra familia.